Hola muchachos, espero que tengan un excelente día. Les habla Dustin Hurtado. En este capítulo vamos a ver un tema muy interesante que es una función anidada. Para este caso, una función sí anidada. ¿Cómo funciona? Primero, ¿qué es? ¿Sí? Una función anidada simplemente es una función dentro de otra, no es más. Una función dentro de otra. Vamos a ver un ejercicio práctico muy interesante de una función sí anidada. ¿Sí? Por ejemplo, un profesor me dice que él quiere que el programa le indique todas estas calificaciones. Si el estudiante tiene toda esa calificación, ¿sí? Cualquiera de esas, ¿no? En el capítulo pasado habíamos hecho simplemente que si era aceptable o si era aprobado o reprobado. Para este caso vamos a hacerla. Recordemos que toda función inicia con un igual, nombre de la función y abro paréntesis, ¿cierto? Una función sí consta de una pregunta y dos respuestas. Pero vea que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 preguntas y en su defecto 5 respuestas. Vamos a hacer la primera, como hemos trabajado antes. ¿Sí? Ah, ustedes dirán, uy, pero ¿cómo así que está escribiendo? ¿Por qué no lo hace por aquí? Para una función anidada, que es una dentro de otra, yo les recomiendo que esto ya le digan adiós, le haga una fiesta de despedida y bueno, chaito, se me cuida, que esté muy bien. Y vamos a hacerla de manera escrita, porque siempre de manera escrita podemos trabajar mucho, mucho mejor. ¿Listo? Ya verán por qué, créanme, ya verán por qué. Recordemos, igual nombre de la función y abro paréntesis. Entonces, la primerita, si esta notica es menor que 2, punto y coma, porque así me lo exige el Excel, en este caso mi Excel me exige un punto y coma, ¿sí? En su Excel puede que haya una coma, en este en mi caso un punto y coma. Si es menor que 2, ¿qué pasa? Pues es entre comillas, ¿no? Porque es un texto. Deficiente. Ya, no es más. Ya hice la primera, ¿cierto? Ahora, punto y coma. Sigue otra respuesta. Excel me pide otra respuesta. Pero yo no le puedo dar otra respuesta porque yo tengo es otra pregunta. Como tengo otra pregunta, pues vuelvo a hacer la función. Sí, y abro paréntesis. Y lo mismo. Hago la segunda pregunta. Si esta nota es menor que 3, punto y coma, y le respondo. Insuficiente. Cierro comillas, punto y coma. Ahora, ¿qué pasa con la otra respuesta? No, no es una respuesta, es otra pregunta. Lo mismo, si, abro paréntesis, esta nota es menor que 4, punto y coma, pues ¿qué pasa? Que es aceptable. ¿Sí? Ya le explico qué es todo, qué estoy haciendo en realidad, o sea, qué significa todo esto. Aceptable, si es que no, ya no lo han entendido, ¿no? Punto y coma. ¿Tengo una respuesta o una pregunta? Tengo otra pregunta. Si, abro paréntesis, esta nota es menor que 5, punto y coma, pues es sobresaliente. Cierro comillas y punto y coma. Me queda la última pregunta, entonces si y abro paréntesis. Esta nota es igual que 5, punto y coma, que es excelente. Punto y coma. Ahora Excel me pide, pues me dice, ¿quiere hacer una respuesta? No, obviamente, o quiere otra pregunta. No, yo no tengo más preguntas, vea. No hay más preguntas. Entonces, ¿yo qué le doy? Le doy una respuesta. ¿Qué pasa si no se cumple nada de esto? Que el estudiante no saque ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, no, saca 8, 11, 20, teniendo en cuenta que la nota máxima es 5, pues es un simple error. No es más. Ahora yo voy a proceder a cerrar los paréntesis. Tengo 1, 2, 4 y 5. Entonces, miremos igualmente los colores. Cada vez que yo cierro un paréntesis, va a alumbrar un colorcito. Rojo, vea, 2, 3, 4 y 5. El último fue este colorcito negro. ¿Sí? No porque sea negro, sino que el primero es negro. Excelente. Bien. Vamos a venir aquí, por ejemplo, 4, sobresaliente. Por ejemplo, un 2, saco 4. Uy, más de buenas. Pongámosle 1 de nota. Vea, aceptable, 3,7. ¿Cómo funcionan en realidad esas condiciones? Le estamos diciendo que todas las notas menores que 2, o sea, 1,5, 0,5, la nota 1, por ejemplo, 1,9 va a ser deficiente. Todas las menores que 3, por ejemplo, 1,3, 1,4, ve, disculpe, qué pena, 2,4, 2,3, 2,8. Por ejemplo, si la nota llega a ser 1,9, no entraría aquí, entraría aquí. ¿Sí me van a entender? Pero tendríamos que trabajar todos con menores. ¿Listo? Entonces, así funcionan todas. A lo último llega este, igual a 5. ¿Sí? Si es igual a 5, sería excelente. Pero lo que hemos hecho acá es esto. ¿Qué pasa con esto entonces? Si el profesor se equivoca, por ejemplo, le coloca un 100,
de nota, enter, la nota sería 36,7. Esto es un error. Es un error completo, obviamente, porque la nota máxima debe ser hasta 5. Más adelante vamos a aprender algo llamado validación de datos. La validación de datos es limitar el ingreso de números, o bueno, o datos, ¿no? Por ejemplo, que la persona solo pueda digitar números entre 0 y 5. Pare de contar. Eso es una validación de datos. Por ahora, ustedes me van a hacer de tarea, obviamente esperando que esto quede claro, ¿sí? Me van a hacer de tarea que si yo coloco menos 100, me diga error, no me diga deficiente, porque la nota mínima es 0, ¿vale? Ustedes me van a hacer eso de tareita. Voy a arrastrar y van a mirar cómo funciona todos. Insuficiente, aceptable, aceptable. Vamos a colocarle un 5 y saco excelente. Si saca acá 4,9, ya este 5 en realidad no es, vea, si yo le aumento el decimal, da 4,97, es sobresaliente, no es igual a 5. ¿Listo? Bien, con esto pues básicamente hemos terminado el capítulo, espero que pues todo haya quedado muy claro, ¿sí? En funciones anidadas no requiere que sea simple la función sí, puede ser otro tipo de funciones, o por ejemplo la función sí y o que veremos en el próximo capítulo, ¿vale? Todo se puede con función anidada, absolutamente todo se puede. ¿Listo? Muchachos, espero que esto haya quedado muy claro. Les recuerdo que habla Dustin Hurtado y el conocimiento es para todos. Que estén muy bien, hasta luego.